Muy buenos días a todos. En breve estamos dando inicio a una jornada más del miércoles del exportador. Muy buenos días a todos. De parte de PromPerú les damos la bienvenida a una sesión más de los miércoles del exportador. Para hoy vamos a iniciar con unas breves pautas. Recordemos que todas las sesiones están siendo grabadas. Las presentaciones las vamos a compartir a través de los correos electrónicos que han dejado al momento de registrarse al evento. Y que también recordemos, tenemos un chat al lado derecho para poder realizar todos los comentarios o, en todo caso, las preguntas al expositor sobre el tema de hoy. Hoy contamos con la presentación de Ricardo Vargas. Él es consultor en UX. Ha manejado también temas de creatividad y gestión de proyectos. Tiene más de 10 años de experiencia laboral y también se ha desempeñado como coordinador académico. Da charlas también en temas de emprendimiento, creatividad, pitch, branding y storytelling. Además, ha sido mentor en diversos concursos de innovación y de laboratorio. Él hoy nos va a compartir toda la información referente al tema de técnicas creativas para desarrollar una oferta exportable. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días. Ya te estaría dando la pauta para que puedas iniciar con tu presentación. Buenos días. Buenos días. Ahí me confirma que me escuchas. Sí, todo ok, ¿no? Sí, se te escucha. Gracias. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días a Wilder, Ángel, José Luis, Katy, Renzo, Lila, Marley y a todos los amigos, amigas, emprendedores en general o público presente que desean, ¿no?, estar capacitarse o escuchar este tipo de charlas que gracias a PromPerú, ¿no?, ya desde hace varios años se ha creado este programa de miércoles del exportador. Así que un gusto estar acá, como siempre, y en esta oportunidad, con esta
con este webinar llamado Técnicas Creativas para Desarrollar una Oferta Exportable. ¿Y por qué hablo mucho de la creatividad? Porque de hecho es algo que he visto necesario en estos últimos años, sobre todo de formar y capacitarnos en temas que normalmente no lo vemos todos los días, ¿no? Porque uno piensa, pues, que la creatividad, ok, es algo que saldrá, ¿no?, en algún momento durante el día o cuando recién tengo una situación que necesito, ¿no?, pensar mucho, ahí saldrá la creatividad. Pero vamos a ver que la creatividad es, y vamos a ver algunas definiciones, ¿ok?, que es un fin, ¿no?, para llegar a mejores soluciones. Y ese proceso tenemos, ¿ok? Tenemos que prepararnos para eso, ¿ok? Y eso nos va a servir, y les va a servir muchísimo, estoy seguro, para desarrollar mejores productos o servicios y que estos mismos puedan ser una oferta interesante y, sobre todo, ¿por qué no?, exportable. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, siempre me gusta empezar con esta frase, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esto lo dijo Albert Einstein, ¿sí? Ojo, estamos hablando de, no de un artista, no he colocado, pues, Leonardo da Vinci, no he colocado Miguel Ángel, no. He colocado un científico, ¿no? Un científico, un genio, como lo fue Albert Einstein, que dentro de toda su sapiencia, ¿no?, porque finalmente no era un genio, ¿no?, que inventó y patentó varias cosas, dijo algo tan sencillo y tan humilde también, ¿no?, que representa posiblemente cómo fue en persona, ¿no? Dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el proceso mental por la cual él se daba o hacía todos los días era como si era su pensar de todos los días, ¿no? Y en ese pensar, pues, salían ideas creativas, que era su mismo pensamiento, pero de manera mucho más disruptiva, ¿no?, fuera de la caja, ¿ok? Pero vayamos a otra definición, ¿sí?, a otra definición de un, y lo voy a leer si es que está muy bajita ahí la letra, otra definición de un colega docente. Yo también soy docente, ya casi ya 13 años siendo docente universitario. Y digo un colega porque esto lo dice un colega de Lambayeque, que dice José Gómez Cumpa, en un libro que él llamado Desarrollo de la Creatividad. Él dice, la creatividad debería ser algo más que una palabra de moda. Interesante eso, ¿no? Porque últimamente está siendo de moda, ¿no?, y lo pongo entre comillas, uy, sí, eres creativo, mira, yo te enseño cómo ser creativo, o sé creativo y yo tengo la fórmula, ¿ok? Hay muchos temas de moda. Dice, no se trata de un nuevo concepto psicológico, ni una imagen para el marketing, porque el marketing jala mucho esto, ¿no?, sino de un rico potencial humano que es preciso identificar, estimular y utilizar en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Un poco nos está diciendo, está aterrizando un poco más lo que dice Albert Einstein, ¿no? Que la creatividad es un potencial, ¿no? Es un proceso que tenemos que desarrollar. Primero, identificar. Y para identificar, buenos días, César. Para identificar es preciso, ¿no?, saber primero que todos somos creativos, ¿ok? Eso es primero. Una vez di una charla de mitos que existe sobre la creatividad y se dice que la creatividad, es algo exclusivo de carreras creativas, ¿no?, del artista, del músico, ¿no? No es exclusivo. Que ellos lo tengan más estimulado es posible, pero todos somos creativos. Y por eso es primero reconocer e identificar que somos creativos, número uno. Número dos, eso hay que estimularlo. ¿Y cómo lo estimulo? Ok, haciendo ejercicios, pensamientos, ¿no?, que ahora vamos a ver algunas técnicas también. Y esto utilizar en la vida para hacer mejores productos y servicios. O sea, finalmente esa es la conclusión. Y lo dice un colega, lo dice un docente, ¿no? Que la creatividad, en todo caso, también es algo que se puede enseñar y se puede desarrollar, ¿ok? Pero entonces,
vamos aterrizando un poquito más, dando un concepto más fijo. ¿Qué es la creatividad? Entonces, ¿no? Yo les voy a presentar un concepto muy básico, ¿eh? Pero que es, tiene mucha lógica. Dice, la creatividad es la producción de una idea, es la capacidad de combinar de forma novedosa dos o más conceptos con el objetivo de resolver algún problema. A ver, presten atención. Ojo ahí, ahí por el chat también me pueden ir diciendo si son emprendedores, qué es lo que hacen, qué es lo que venden, qué es lo que exportan, un poco para ir conociéndolos también, ¿eh? Así que tomen la libertad ahí de escribir eso por el chat. Entonces, dice, la producción de una idea con la capacidad de combinar dos conceptos, ¿no? Y una vez que combinamos esos dos conceptos, resolvemos un problema. A ver, vamos a aterrizar un poquito esto. Muy bien. Por ejemplo, ¿esto qué es? A ver, ahí por el chat, ¿quién me dice? ¿Qué es esto de acá? ¿Ahí lo ven? ¿Reconocen estos objetos? A ver, ¿qué puede ser? Vamos, yo sé que lo ven. A ver. Hola, Antoinette. A ver, Antoinette, ¿qué son estos objetos? A ver, si están atentos, ¿ah? Si están ahí atentos a la charla. A ver, ¿nadie? Sí, muy bien, Manuel, gracias. Muy bien, una varilla, como dice Karina, un palillo, como dice Manuel, muy bien, gracias. Y un plato, ¿no? Muy bien. Un palillo chino, exacto, puede ser un palillo chino también, ¿no? Muy bien. Es eso, muy bien, gracias. Un removedor, dice César, muy bien. Un listón de madera, muy bien. Entonces, excelente, gracias. Exacto, Efraín, a eso iba justo. Un plato volador como juguete, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos mezclar, como dice muy bien Efraín, este concepto del palo o de la varilla o del palito chino con el plato? Tengo un concepto de un palo. ¿Cuál es el concepto del palo? No sé, pegar algo, coger algo, que vaya enlazado en algo, ¿no? Finalmente es un soporte, ¿no? Puede ser eso, si vamos a dar un concepto. Y el plato, ¿cuál es el concepto? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? Para almacenar, para apoyar, para colocar, no sé. ¿Cómo mezclamos? Y si yo les dijera, ok, den una idea creativa, con estas dos cosas. Ok, hagamos la definición. La creatividad es la suma de dos conceptos. Tenemos uno, tenemos otro. A ver, vamos a hacer algo creativo con esto. Miren, ¿no? Finalmente a alguien se le ocurrió este juego que en los 90 estuvo muy de moda. Ya no lo ves así nada más, ¿no? Del disco que gira. ¿A alguien se le ocurrió? ¿Fue creativo? Claro que sí, ¿no? Y creo que da la premisa, ¿no? Y de que y refuerza de esta definición, que la creatividad son dos conceptos que se mezclan, ¿no? O sea, ¿dónde está el reto de cada uno de ponerse a pensar y decir, ¿cómo hago algo interesante con estas dos cosas, ¿no? Y ahí está, y ahí debería estar la creatividad de todo emprendedor, ¿no? De decir, de mirar a su alrededor y decir, uy, veo que la gente compra esto, veo que la gente exporta esto, ¿ok? ¿Cómo yo puedo trabajar con estos conceptos y hacer algo creativo, distinto, algo creativo que sea un diferencial y que algo creativo que tenga una propuesta de valor interesante, ¿ok? Así que es así como yo tengo, tenemos que tomar la creatividad. Miren con este ejemplo tan sencillito, pero que finalmente, pues, fue un producto innovador en su momento. Muy bien. Entonces está claro, ¿no? Pero sigamos viendo otras definiciones. Dice, la creatividad es un proceso de desarrollo y expresión de ideas nuevas. Miren lo que dice al final, que podrían ser útiles, ¿no? Y digo que podrían porque no siempre la creatividad o las ideas que salen de un momento creativo, no siempre más adelante llegan a ser productos
innovadores o productos que salen al mercado, ¿no? Ustedes saben que para que sea un producto innovador, debe salir al mercado, debe ser testeado y finalmente pasar una serie de filtros, ¿ok? Ahí recién estaremos hablando de un producto innovador. Pero para llegar a eso hay que empezar con esto, ¿no? Finalmente, primero hay que empezar a crear, a desarrollar. Y luego esas ideas podrían ir a otro camino. ¿Muy bien? A ver, entonces, yo les invito ahorita y me van a responder, ¿eh?, con toda sinceridad. Me dicen yo. ¿Ok? Quiero que en 5 segundos... Hola, Sandra, buenos días. En 5 segundos, ustedes... me adelanté. Yo mismo me spoileé. En 5 segundos, ya, pero bueno, en todo caso, hagamos el ejercicio. En 5 segundos, ustedes piensen un triángulo, ¿ok? Piensen un triángulo y sean sinceros, ¿ah? Voy a contar 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Pensaron el triángulo. ¿Cuántos de aquí pensaron en este triángulo? Y a ver, vemos que estamos como más de 70 personas mirando el webinar. ¿Cuántos pensaron sinceramente en este triángulo de acá? A ver. Sí, dices, María, muy bien. ¿Alguien más? Yo, muy bien, Sandra, yo. Está bien, ¿no? Que es un triángulo. Tú no, Aldo, muy bien. También vale decir yo no, ah, está bien. Yo, Efraín, Renzo, Luis, Alcides, yo, muy bien, José. Muy bien, ¿no? Una pirámide, muy bien, Hans, ¿no? Marley, Oscar, muy bien. Agradezco su sinceridad y no está mal, ¿eh? No está mal pensar en un triángulo así, porque finalmente uno me dice, Ignacio, muy bien, uno me dice un triángulo, ok, pum. Lo primero que tengo en la cabeza podría ser este triángulo de acá, ¿no? ¿Qué es un triángulo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tipo de triángulo es este de acá? Muy bien, a ver si por ahí alguien me dice, genial. Yo con puntas y de color. Muy bien, Aldo, está bien, ¿no? Pero a ver, cuando pensamos en un triángulo, también no estaría mal pensar en otro tipo de triángulo, ¿no? Porque esto también son triángulos, ¿no? Equilátero, gracias, Hans, muy bien. Normalmente pensamos en un triángulo equilátero. Pero este de acá, que podría ser como un triángulo isósceles, si no me equivoco, ¿no? Disculpen por ahí, si alguien estoy diciendo algo que no es. Pero bueno, la idea es pensar otro tipo de triángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto, no? Porque venimos creciendo siempre, ¿no? En que, ok, un triángulo, ¿no? Nos enseñan que tiene esa forma, ¿ok? Desde niño nos dicen... Pinta el sol de amarillo, pinta el sol de amarillo. Uno va creciendo, ok, el sol amarillo, el sol, uno va creciendo, sigue creciendo, ¿no? Primaria, secundaria, ¿no? Bueno, ya uno de grande ya no pinta tanto, pero ahora yo tengo una hija, ¿no? Ok, en mi colegio me han dicho, pinta un sol de amarillo, ok. Está bien, ¿sí? Hay ciertos parámetros, pero en temas de creatividad no debería existir tantos parámetros. Más bien, debería existir, ¿saben qué? La observación. Y deberían decirnos desde niños, sí, el sol tiene amarillo. Pero si tú observas e investigas bien, ¿no? El sol tiene más colores, ¿no? El sol tiene amarillo, sí, pero tiene también naranjas, tiene rojos, tiene mezclas de estos tipos de colores. Entonces, no está mal que hayamos crecido con eso, pero... Debemos darnos cuenta en un proceso ya como adultos de que no nos podemos quedar en que el sol es amarillo, ¿no? Y eso es lo que nos dice el pensamiento creativo, ¿no? Que más allá de lo que uno ve, tiene que aprender a observar. Y aquí observamos, ¿no? Que el sol, ¿no? En este caso tiene mucho más colores, ¿no? Y que eso lo vemos pues reflejado en los atardeceres, ¿no? Qué bonitos atardeceres que son finalmente el brillo que el sol puede dejar. Así que, ya saben, colegas, ¿no? La creatividad es algo que sí, que en algún momento de repente de niños, de jóvenes, nos fue frenado, ¿sí?
porque fuimos creciendo de esa forma. Pero nunca es tarde para hacer una pausa y decir, oye, ¿no? Y acuérdense siempre de esto, el sol no solamente es amarillo, ¿no? Porque yo lo observo, no lo veo, no lo miro directamente, pero lo veo en atardeceres y finalmente nosotros que tenemos la capacidad de investigar más a través de medios digitales, observamos pues que el sol es más allá. Entonces lo mismo, lo mismo tenemos que llevar a la práctica. Ok, me dicen, necesitamos a sacar un producto, okay, esto de acá. No nos quedemos con la primera idea, ¿no? Trabajemos esa idea, observemos, funcionará, no funcionará, repreguntemos, ¿no? Separemos, o sea, trabajemos en equipo. De eso se trata el sacar mejores productos y servicios, pero siempre teniendo de base el tema de ir más allá de lo que vemos. Hola, Giancarlo, buenos días. Muy bien. Ok, entonces está claro hasta acá, ¿no? Perfecto. Acá les dejo una... Miren lo que justo hablando de esto, ¿no? Hablando del tema del sol. Dice Masaru Ibuka, que fue el presidente de Sony en los 70, 80 posiblemente, que antes de la invención del Walkman, ¿no? Del Walkman, como quieran decirlo, ¿no? De repente la gente caminaba, no 1982, gracias, Aldo. De repente la gente caminaba con su estéreo, ¿no? Con las pilas grandotas, ¿no? Y caminando, escuchando música. Y este señor dijo, ¿por qué no le quitamos la función de grabación y el micrófono y le ponemos auriculares en el grabador? O sea, claro, a este enorme aparato que la gente escuchaba música, ¿por qué no lo reducimos un poquito más? Le quitamos esto de acá y le ponemos audífonos. Sí, claro, en el hombro, ¿no? Caminaban, ¿no? O sea, dijo, pensó más allá. Miren, es el mismo ejemplo del sol amarillo, ¿no? Todas las empresas vendían su estéreo, ¿ok? Del hombro, caminando, ¿ok? Pero hubo alguien que dijo, oye, y que se preguntó, ¿por qué no? ¿No? Ya, el sol es amarillo, pero ¿por qué no es naranja? ¿Por qué no es rojo? ¿Ok? A este estéreo, ¿por qué no le quitamos esto? ¿No le lo transformamos en esto? ¿Y por qué no agregamos ciertas cosas? Y nació, pues, así el Walkman, o Walkman, como quieran decirlo, que fue una invención, pues, en los 80 hasta los 90, ¿no? Yo tuve mi Walkman en el 92, 93, ¿no? Ese Walkman amarillo, ¿se acuerdan? Que era así, una caja así amarilla, ¿no? Pero que fue una invención, una revolución, que en su momento, gracias a que alguien, pues, pensó fuera de la caja, ¿no? Que se preguntó más allá de... FedEx, ¿no? Frank Smith, el fundador de Federal Express, ¿no? Este correo, ¿no? Estadounidense, que tiene ya muchos años, dijo, ¿por qué no puede haber un servicio confiable de correo veloz? ¿No? Nuevamente, alguien dijo, ¿por qué no? Disculpe, vuelvo al ejemplo, pues, del sol, ¿no? ¿Por qué el sol es amarillo, no? O sea, alguien se cuestiona más allá de eso. ¿Por qué no pudo hacer, y posiblemente cuando inventó FedEx o antes de FedEx, ¿no? El correo postal, como siempre, ¿no? El courier, ¿no? De repente era terrible, ¿no? Y siempre vemos en películas, ¿no? Que hay un tema con el correo postal en Estados Unidos. Y simplemente quien inventó FedEx dijo, ¿no? Hagamos, pues, una empresa confiable y veloz, ¿no? Y ahí estaba su propuesta de valor, ahí estaba su diferencial, porque cuestionó, ¿no?, lo que había en su momento. Estos grandes pensadores siempre se dan cuenta que cuestionaron, pero nosotros también tenemos que empezar a cuestionar siempre estas primeras ideas o cada vez que queramos hacer algo distinto, ¿no? Muy bien. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Saben que por favor pueden dejar algunas preguntas. Vamos a estar respondiendo preguntas al final también del webinar. Sí, pueden ir dejando sus preguntas. Ahí van a ir tomando notas. Entonces, espero que hasta ahí he hablado solamente de concepto de creatividad. Algunos ejemplos, ¿no? De cómo esa creatividad pasa, ¿no? A un proceso ya más mental, ¿no? Donde empezamos a formular
¿no? Empezamos a desarrollar más y empezamos a divertirnos, ¿no? Que es lo que busca Albert Einstein, ¿no? Para empezar a botar ideas, a empezar a combinar conceptos y crear productos distintos o servicios distintos. Muy bien. Entonces, Aldo, hay gente creativa que se le considera locas, ¿no? De hecho, no, o sea, yo creo que acá en el Perú hay un mal, valga la redundancia, ¿no? Que hablando de conceptos, hay un mal concepto de la creatividad. Ese es el problema. O se considera que el creativo, uy, el creativo ese es aquel, ¿no? El artista, ¿no? O el publicista se encasilla mucho, mucho eso, ¿no? No, déjenlo él ahí, está ahí en su nube. Es mal, ¿no? Porque todos podemos ser creativos, o sea, todos. Estudies lo que hayas estudiado, seas el profesional de cualquier materia, ¿no? Todos podemos ser creativos. Y sí, Hans, ¿no? Creo que hay un tema de trabajo desde muy niños, ¿no? Que te condiciona a ciertas cosas, ¿no? Por eso ahí, ¿no? Quienes son padres, ¿no? Hay que estar siempre ahí viendo, mirando, involucrándonos, ¿no? No necesariamente van ahorita a correr y decirle, hija, y tiene 5 años, ¿no? El sol, píntalo, no. Hay que ir también de paz, de a pocos, ¿no? Creo que va a llegar un momento en que a mi hija yo le diga, ya, muy bien, pinta el sol amarillo, ¿no? Pero en algún momento yo le voy a indicar y le voy a decir cuando siga de repente un poquito más grandecita, ¿no? Vaya creciendo, que no deje de pintar el sol amarillo, simplemente que observe y que ella misma mira, ¿no? Observa, fíjate que el sol es un poquito más que amarillo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas técnicas, ¿ok? Técnicas para incentivar la creatividad, ¿ok? Y ya vamos a hablar de algunas cositas precisas, ¿sí? Que creo que les pueden servir un montón. Vamos a ver algunas. Ahora, hay más, ¿sí? Hay más, pero vamos a... yo les voy a dar algunas pautitas por ahí. Muy bien. A ver, esto es importante. Primero vamos a definir qué es una técnica. Muy bien, qué es una técnica creativa, porque técnicas hay muchas definiciones. Dice, son métodos que permiten el entrenamiento creativo, implican determinadas acciones que en general son más importantes que la técnica en sí misma y que sirven como estímulo. Esta es la definición macro de lo que es una técnica de creatividad. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estas técnicas de acá van a ser un entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento que deben generar acciones, ¿ok? Acciones que van a servir para estimular. Entonces, ahí está el complemento, ¿no? Que todas estas técnicas que yo les voy a enseñar deben servir ustedes para que ustedes se entrenen. Ok, voy a ver esto, entrénenla, ¿sí? Si tienen personal a cargo, háganlo, trabájenlo con su personal a cargo, ¿sí? Si tienen un equipo, ¿no? O son docentes, ¿no? Aplíquenlo con sus alumnos y van a ver cómo esto se va a servir de estímulo y para todos tener mejores ideas. Muy bien. La primera y la más clásica, ¿no? Es el brainstorming o la lluvia de ideas, ¿no? Que es la técnica más usada para generar grandes cantidades de ideas, ¿no? Donde obviamente se va a fomentar la participación, el pensamiento creativo, ¿no? Que de repente todos en un momento lo hemos aplicado, ¿no? Así que por ese lado, creo que esta es una técnica que ya la conocemos, ¿ok? Pero a ver, ¿por qué es importante hacer en todo caso un brainstorming? Primero porque va a generar un ambiente participativo, ¿no? En estas épocas de pandemia donde hemos tenido, en mi caso, por ejemplo, que he sido docente, o reuniones de equipo de trabajo, hemos tenido, pues, que reunir virtualmente, ¿no? Y para hacer sesiones de creatividad o sesiones de ideación, ¿ok? Creo que ha habido plataformas que han ayudado mucho, tipo Miro, Mural, que han ayudado mucho a generar este ambiente participativo. Y eso
va a animar a la innovación. Mientras más ideas pensemos, ¿no?, más productos o servicios podrían ser innovadores. Obviamente va a incrementar la creatividad. Uno se debe motivar. Oye, yo veo a fulanitos, a Juancito, a María, todos viendo, ¿no?, cómo piensan, ¿no? Entonces, eso me debe motivar también a lanzar mis ideas y optimizar mi comunicación. Esto es importante. Así que ya saben, si tienen ahí personal, de repente lo ven un poco tímido, hagan sesiones de brainstorming. Y a veces las sesiones de brainstorming no tienen que ser necesariamente de productos que ya ahorita necesitamos, porque a veces, como se dice, la creatividad surge en momentos intensos. No necesariamente. O sea, como les dije al comienzo, la creatividad se debe practicar, se debe estimular. Hagamos sesiones creativas, ¿no? Hagamos sesiones donde indiquemos, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Reunámonos, a ver, pensemos un producto innovador, ¿no? Ok, y generemos este ambiente para que todos puedan participar. Muy bien. A ver, pero vamos a ver a otra técnica, que no sé si la han visto, ¿no? Todas estas técnicas, acuérdense que el pensamiento creativo viene mucho, ¿no?, de diferentes metodologías, ¿no? Tenemos por ahí algunas metodologías, ¿no?, como el design thinking, ¿no?, el Lean Startup, ¿no? Muchas de estas herramientas, ¿no?, parten de estos procesos creativos. Una de estas técnicas que lo usa mucho el design thinking son los 5 por qué o los 5 why, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver cómo se trabaja esta técnica. A ver, es un método interrogativo, ¿no?, en el que se pregunta por qué se produjo cada evento, qué precedió al daño hasta encontrar la raíz. Pero dice, generalmente solo se debería necesitar 5 preguntas para obtener la respuesta. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a ayudar a lo que les dije hace un ratito, que la creatividad, ¿no?, es la indagación, es la investigación, es la observación. ¿Ok? Y para tener un mejor producto desarrollado o servicio realizado, tenemos que siempre indagar y sobre las problemáticas empezar a observar cada detalle. Vamos a ver esto en un ejemplo para que ustedes lo puedan aplicar también, sobre todo en un proceso de investigación, ¿eh? Miren, un ejemplo, ¿no? Imagina que tienes fiebre, estoy en la parte de acá, tomas una pastilla para aliviar los síntomas, pero eso no te cura. A ver, vamos a aplicar, ¿no? Vamos a un ejemplo, de repente, este es un ejemplo, de repente puede haber sido de pandemia, ¿no? A ver, la primera pregunta, ¿no? Ves a alguien que está enfermo, uy, el primero le pregunta, ¿no?, y te dice, tengo fiebre. Tú le preguntas, ¿por qué tengo fiebre? O te hace la pregunta, una infección viral, primera respuesta. ¿Por qué tengo una infección? ¿No? He contraído el virus influenza A, segunda respuesta. ¿Por qué he contraído el virus? Vean, fíjense que está interrogando sobre la pregunta anterior. ¿Por qué he contraído el virus? Tuve contacto cercano con un paciente infectado. Tercera respuesta. ¿Por qué se pudo haber contagiado a ese paciente? Estuve en una fiesta el fin de semana. Cuarta respuesta. Y acá uno, esto, imagínense que un doctor esté indagando sobre esto. Ya, pero ¿por qué no mantuvo el distanciamiento social? Porque no respetó las normas establecidas, ¿no? O sea, vemos como de algo sencillo, ¿no? Sencillo entre comillas, como que, ok, imagínense que un médico, por eso digo que cualquiera puede ser creativo, ¿no? El médico tiene que ser, o un personal de salud tiene que ser súper creativo para ver cómo voy preguntando para llegar al meollo del asunto y sobre eso, ¿no?, idear creativamente soluciones que puedan, en este caso, pues, curar al paciente, ¿no? Lo que ahí se entiende, la técnica es muy fácil, pero siempre hay que tener el por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. 5 veces por qué. ¿Ok? Porque al quinto por qué ya tenemos ya una razón. Ah, ya, no respetó la norma de establecimiento. Ya, me queda claro que posiblemente, ¿no?, esta influencia A, de repente puede ser COVID. Pum. Y así, posiblemente muchos médicos llegaron a esa conclusión. Muy bien. Acá tengo otro ejemplo más que también le puede decir. Miren, otro ejemplo, ¿eh? Dice, la problemática es mi auto no arranca. Ok, primero,
¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta. Ok, ¿qué pasa si yo me quedo acá? La batería está muerta. Ya. ¿Sabes qué? Mira, Juanito, anda, compra una batería. Y listo. Ok, pero a ver, un ratito, vamos a seguir indagando. ¿Por qué la batería está muerta? Segunda respuesta, porque el alternador no funciona. Tercera respuesta, ¿por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. Quienes entienden más de mecánica, entiendo que la cinta que pasa por el alternador, ¿no? Hay una serie de conceptos mecánicos interesantes. Porque se rompió la cinta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Pero por qué se rompió la cinta? Porque el alternador, está fuera de su tiempo de vida, de útil de vida, y no fue reemplazado. ¡Ah! Acá ya nos damos cuenta que, o sea, la batería está muerta, no porque de repente está mal o ya se venció su periodo de vida, sino porque está amarrando de otros factores más, ¿no? Y finalmente, ¿por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a la recomendación del fabricante. Ok. Entonces, ¿qué hubiera pasado si mandaba pues a Juancito a comprar la batería? Ok, ya traje la batería, lo cambio. Igual, no prende, ¿no? O sea, ya le cambié batería, pero era mucho más, ¿no? Mucho más concepto debajo de que hacían que este carro no arrancara, ¿ok? Y finalmente se llegó a la conclusión de, pues, no, que no le has dado mantenimiento, ¿no? Y como no le has dado mantenimiento a su tiempo, muchas piezas internas se han ido malogrando hasta que llegó, pues, a una fija que puede ser, o más visible, que es la batería. ¿Ok? Esto es los 5 why. Miren qué interesante es llegar al problema. Primero, y sobre esto recién puedo tener, de repente, puedo hacer un brainstorming. Ok, ya, el mantenimiento está fuera, no le ha dado mantenimiento. Empecemos. ¿Cómo empezamos a arreglar sabiendo ya todo esto? No sé, revisemos la caja, etcétera, etcétera, y se pueden dar otras alternativas. ¿Ok? Muy bien. Y miren esto para que se den cuenta que estos temas, Ricardo, estás hablando de temas muy complejos, la medicina, la mecánica, pero fíjense que este tipo de ejercicios se pueden hacer en problemáticas tan comunes, ¿no? Yo tenía una perrita que se llamaba Linda, ¿sí? Y siempre la uso de ejemplo a Linda, y dice, ¿no? La problemática es Ricardo, o sea, yo, ¿sí? Ricardo no puede sacar a su perrita llamada Linda a pasear. Ok, ¿por qué? Porque no tiene tiempo. Ese puede haber sido mi excusa siempre. Oye, no tengo tiempo. Pero si quiero indagar más y llegar, pero ¿por qué no tiene tiempo? Ok, pero ¿por qué no tienes tiempo? Porque tengo mucho trabajo. Sigo indagando. ¿Pero por qué tienes tanto trabajo? Es que se me está juntando todo. Sigue indagando. ¿Y por qué se te está juntando todo? Es que no me alcanza el tiempo. ¿Pero por qué no te alcanza el tiempo? Porque me levanto tarde. Así de sí, ¿no? Fíjense, ¿no? No se queda con el tema de, no tiene tiempo, pobrecito, y mientras tanto, pobrecita Linda está sufriendo porque no la saca, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la solución? Y acá empieza, al final se llega a que me levanto tarde, ¿no? Y pobre, pues Linda tiene que pagar los patos porque me levanto tarde y ya no tengo tiempo para sacarla porque se me ha juntado todo el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, de algo tan común, una problemática que a cualquiera nos puede pasar, podemos llegar a posibles respuestas finales para con eso recién, hagamos un producto o servicio que levante a Ricardo a la hora y Linda no se vea perjudicado. ¿Se les ocurre algún producto para que yo me pueda levantar temprano y pueda haber sacado a Linda de alguna forma? Hay muchos, creo, ¿no? A mí se me... Más allá del despertador, claro, un despertador, pero necesito, pues, un despertador más creativo, ¿no? Un despertador ahí que finalmente me haga levantar de la cama, ¿no? Así que ahí sí hay muchos ahí productos también chistosos ahí por la red que te hacen, te levantan, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es empezar a explorar la problemática para luego empezar a dar soluciones creativas más interesantes, ¿no? Muy bien. Entonces, esa fue la técnica de los 5 por qué. Muy bien. Cualquier cosa, por favor, ahí lo anotan o buscan ahí para poder hacer la consulta luego.
A ver, pero yo les pregunto, ¿te ha pasado que has querido generar ideas creativas y tu mente está en blanco? ¿A alguien le ha pasado esto? ¿A cuántos? ¿Alguno de ustedes ha querido en algún momento, ok, vamos a pensar, vamos, ok, empecemos a trabajar? ¿Cómo empezamos? Y hay un vacío ahí, ¿no? Sí, dices Marley, ¿no? Y creo, muy bien, gracias Marley, y creo que a todos, ¿no? En algún momento nos ha pasado muchas veces, dice Jorge, sí, dice Lila, ¿no? Claro, y mi mente está en blanco, ¿no? ¿Y por qué es difícil? ¿No? Es difícil a veces cuando de repente nuestro jefe o si somos responsables de un equipo, ¿no? ¿Cómo empezamos a generar cosas distintas, ¿no? Y sobre todo, de repente cuando uno puede decir, siempre dices, Has, muy bien, cuando estamos bloqueados creativamente, porque existe, ¿ah? Ojo, existe el bloqueo creativo y es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando quiero desarrollar muchas ideas? Giancarlos dice, o tiene muchas ideas que no decís por dónde empezar. Muy bien. Y justo, Giancarlo, has dicho justo en el algo preciso, ¿no? O sea, ¿qué pasa justamente cuando tienes ideas nuevas y no sabes cómo empezar a desarrollarla, ¿no? Claro, y cuando uno tiene, ¿no? Desarrolla dos o tres ideas, pues, y por ahí, y a veces pasa, Giancarlo, ¿no? Que escojo justo esa, la tercera, y la tercera de repente era la más floja, ¿no? Pero ¿qué hago, Ricardo? Me dices, ¿qué hago para poder, en todo caso, empezar a validar las demás, ¿no? ¿Cómo arreglamos esa idea floja, ¿no? O cómo arreglamos esa idea que por ahí de repente no es la más interesante, no sé. Para eso existe esta técnica llamada Scamper, ¿no? Y creo que esto les va a ayudar un montón, ¿sí? Sobre todo cuando tienen estos bloqueos mentales, ¿ok? Y solamente tienen que idear y salen en conclusión dos o tres ideas, ok, escojamos una. Pero ¿cómo podemos un poco validar esto de acá? ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar a ver que esta idea que he producido, okay, puede ser una buena idea, okay, o puede ser la mejor? Y para eso está Scamper. Scamper es un mnemotécnico, ¿no? Que son siete verbos, como ven, ¿no? Es un checklist, una lista de verificación, que cada letra de la palabra Scamper, la S, la C, la A, la M, la P, la E, la R, generan ideas, ¿no? Basada en estos verbos que nos van a sugerir cambios, ¿no? Para productos, servicios o procesos, ya sean nuevos o productos que ya existen, ¿no? Se puede aplicar a diferentes aspectos. Muy bien. Vamos a revisar ca cada uno. Podemos decir que la S es de sustituir. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, perdón. Un segundo. Muy bien. Entonces, decía, S de sustituir, C de combinar, A de adaptar, M de magnificar o modificar, P de ponerle o darle otros usos, E de eliminar o minimizar y R de reorganizar y revertir. ¿Ok? Es interesante este mnemotécnico porque ahí se pueden dar cuenta, ok. ¿Cómo podría utilizar esta herramienta, esta técnica que es tan interesante? Y yo les voy a mostrar un ejemplo súper claro. Muy bien. A ver, cuando hablamos de sustituir, hablamos de hay que empezar a cuestionarse. Como acabamos de ver los ejemplos, estos grandes genios, pensadores o desarrolladores de productos y servicios, pues empezaron siempre cuestionando, ¿no? Y el Scamper va a ser una técnica que me va a ayudar a cuestionar y a preguntar, preguntar y repreguntar muchas veces. Por ejemplo, sustituir. Yo puedo preguntar, ¿qué se puede sustituir? ¿Quién puede sustituir, ¿no? ¿Qué puede? Puede cambiarse la regla, los ingredientes, el material, ¿no? El procedimiento, el formato, ¿no? Todo lo que yo implique. Ok, ¿qué puedo sustituir? Ok, ¿qué puedo cambiar? Ok, C de combinar.
¿Qué ideas pueden combinarse? ¿Puedo convenir objetivos o propósitos? ¿Puedo hacer un surtido? ¿Puedo fusionar con otros objetos? ¿Puedo combinar materiales? ¿Okay? Imagínense que tengan dos productos, un poco la definición que vimos pues al inicio, ¿no? De la definición de creatividad, ¿no? Que es combinar dos conceptos, igualito. Una vez que eso combino estos objetos, empiezo a cuestionar. Ha de adaptar. ¿Qué otra cosa es similar? ¿Qué otra idea sugiere? ¿Qué se ha hecho algo parecido antes? ¿Quién podría copiarse? ¿Qué otras ideas puedo incorporar? ¿Qué puedo adaptar? M, magnificar. ¿Qué puede ser ampliado? ¿Qué puede ser exagerado? ¿No? Magnificar habla de agrandar. Más tiempo, más fuerte. ¿Qué puede ser duplicado? M, de modificar. ¿Qué se puede alterar? Hay un nuevo giro. Puedo cambiar de nombre. Puedo cambiar el significado. 6, de proponerle otro uso o darle otros usos. ¿Qué otra cosa podría utilizarse? Imagínense que tengo un objeto y yo veo, oye, pero esto podría usar, podría ser también otra cosa, ¿no? Por acá tengo, creo. Bueno, yo hago algunos posavasos. Me he traído por aquí un posavasos. Pero bueno, ahorita les muestro. Sino, por ejemplo, ¿no? Si tuviera un posavasos, ¿ok? Este posavasos, ¿de qué puedo hacer? Puedo modificarlo, la forma, el tamaño, por ejemplo, ¿no? Proponerle otros usos, ya, he de eliminar o reducir. ¿Qué pasaría si esto fuera más pequeño? ¿Qué es lo que debería omitir? ¿Puedo dividirse? ¿Puede partirse? ¿Puede borrar? ¿Se puede restar? ¿Qué no es necesario? Y 8, de reordenar. Dice, ¿qué otro arreglo puedo tener? ¿Puedo intercambiar componentes? ¿Qué puedo añadir? ¿Otro dibujo? Etcétera, etcétera. Se dan cuenta que son preguntas, diversas preguntas, ¿no? Diversas preguntas que van a hacer que cuestione, pregunte y pregunte y repregunte todo lo necesario para empezar a producir un mejor producto o servicio. Pero vamos a verlo ahora a un ejemplo. Miren, un ejemplo muy comercial, ¿no? Un ejemplo para que vean que estas técnicas se pueden hacer con diversas cosas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, KitKat, ¿no? Esta marca de Nestlé, chocolates tan conocida en general. A ver, esta es la idea original. La idea original es un chocolate en barra. Ok, sustituir. ¿Qué se han podido preguntar acá? ¿No? Ok, ¿puedo sustituir el sabor? ¿No? Y dijeron que sí, no vieron, y sustituyeron el sabor de chocolate por un chocolate blanco. ¿No? Cambiaron de sabor. Muy bien. Preguntaron, ¿qué puedo combinar? ¿Qué otros productos puedo combinar? ¿Qué otros ingredientes puedo combinar? Mezclaron el chocolate con el maní, el chocolate con las pecanas. Ok, combinaron. De adaptar. ¿Cómo puedo adaptar el chocolate a un helado? Y miren cómo lo hicieron, ¿no? Adaptaron un cono y pusieron el chocolate y salió otro producto. M, de multiplicar o magnificar, ¿no? Mi chocolate era así, ok, magnifiquémoslo, hagamos una barra más grande, una barra más gruesa, ¿no? Miren, este está súper interesante. Darle otros usos. Oye, hagamos que nuestro chocolate sea una cocoa, ¿no? Así como el Milo, ¿no? Hagamos que sea una cocoa. Y hicieron el chocolate en un chocolate líquido, ¿no? Para mezclar. Eliminar, simplemente eliminaron de su stock esta barrita larga, ¿no? Y simplemente lo sacaron. Reorganizar, miren, este está súper interesante. Reorganizar, ok, ¿cómo puedo reorganizar la idea del chocolate, no? Ok, ya lo ofrezco en barras, he agrandado la barra, está más gruesa, está en cuadraditos. Cuadraditos, eso dijo alguien, posiblemente. Y si cortamos los cuadraditos y la vendemos así por cuadraditos separados, reorganizaron la composición inicial del chocolate y salió otro producto. Ok, ¿qué les parece? Interesante, más o menos, ¿sí? Coméntenme ahí cualquier cosa. Creo que esta es una herramienta, el Scamper, que les puede ayudar un montón, sobre todo si ya tienen un producto, si ya tienen un servicio, les puede ayudar un poco a que sea, María, interesante, qué bueno, María, te parezca interesante, porque de hecho, para muchos emprendedores que ya tienen un producto, ya tienen un servicio, sirve un montón para
empezar a combinar, sustituir y de repente sacar ideas distintas, ¿no? Daniela, genial. Sí, el ejemplo está clarísimo. Yo los invitaría a ustedes a que lo que ustedes desarrollan, hacen, ¿no? Por ejemplo, ahora les voy a contar un poquito, ¿no? Yo tengo un producto, tengo una marca, ¿sí? Que ahí más adelante voy a dejar mis datos también, que hago productos personalizados, ¿no? Yo siempre me pregunto, y, por ejemplo, una cartuchera, acá tengo una cartuchera, ¿no? Súper, dice Jessica, muy bien, gracias, muy bien, Lili. ¿Cómo puedo sustituir el concepto de cartuchera, ¿no? Y empiezo, ok, ¿cómo puedo combinar una cartuchera con otra cosa? Ok, un morral, por ejemplo, combino una cartuchera, una mochila. ¿Cómo puedo adaptar la cartuchera a otros productos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una cartuchera más grande? ¿Cómo puedo darle otros usos a esta cartuchera? Que no sea una cartuchera, que sea un estuche de maquillaje, ¿no? En sí, otras cosas. Y así voy pensando en todos los productos que voy trabajando, voy haciendo, siempre me pongo a ver el scamper para esto. Muy bien, María dice, hay ideas que parecen que no funcionan, sin embargo, creo que uno debe confiar en lo que hace. Exacto, ¿no? No descartar, ¿sí? Aprendamos a no descartar tan fácilmente, ¿no? Hagamos estos ejercicios como se dan cuenta, ¿ok? Con los 5 why, ¿ok? Veamos problemáticas, resolvamos problemáticas. Luego, con la lluvia de ideas, ¿ok? Hagamos una lluvia de ideas para mejorar esta o dar solución a esta problemática. Luego de que tengo ideas, ¿no? Escojo las 3 mejores o las 3 que creo que pueden ser mejores y las someto al Scamper. Y ahí no descartamos y en todo caso vamos validando qué puede ser distinto. Muy bien, ahí nos invitan, por favor, si pueden, no se olviden, si ahí tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat también. Muy bien, eso fue Scamper. Creo que es una técnica que les va a ayudar un montón. Y finalmente, pues esta técnica, sí, esta técnica es muy interesante, que es la técnica de este persona. No es la técnica de Mickey Mouse, ojo, ¿eh? Pero todos reconocemos esta figura, ¿no? Vemos la figura, ¿no? Del ratón Mickey Mouse, ¿no? Ok, pero no es una técnica propia, no se llama Mickey Mouse la técnica, es la técnica. Se llama la técnica Disney, ¿ok? ¿Y por qué Disney? Porque quienes un poco llegaron a esta conclusión, y es más, esta técnica involucra diferentes herramientas, se dieron cuenta que Walt Disney fue otro genio, ¿no? Walt Disney fue una persona que también cuestionó. Walt Disney fue una vez quien dijo, ¿por qué no podemos hacer películas en 2D? Perdón, en 3D, ¿no? Cuando la animación 3D no era algo tan ahí, tan eso, y él se refería a por qué no hacer que la Cenicienta fuera una persona real, ¿no? Y finalmente, pues salieron más adelante las películas de Disney, pues adaptadas a humanos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer algo con nuestras películas? ¿Por qué no podemos hacer algo que mucha gente pueda involucrarse, ¿no? Y nacen los parques temáticos de Walt Disney, ¿no? O sea, fue un genio Walt Disney también en su momento. A ver, pero quienes llegaron a la conclusión de esta técnica se dieron cuenta de lo siguiente. Y solamente usando, ¿no? Que Walt Disney lo primero que decía, ok, en esta primera etapa, que es la primera etapa del soñador, que es lo que tanto estoy repitiendo en este webinar, el decir el por qué no. ¿Ok? Trabajemos con esa pregunta. Esa pregunta que cuestiona, y sobre eso hagamos un brainstorming. Y un brainstorming para storming, perdón, para tener otro concepto, es una lluvia, es una divergencia. ¿Ustedes saben qué es una divergencia? ¿Sí? Si no han escuchado nunca ese término, es muy fácil. Una divergencia, y siempre digo este ejemplo, ¿ah? A ver, ahorita, donde están ahí sentados, ¿no? Alcen las manos, ¿ok? Alcen los brazos, ¿sí? Y muevan sus brazos. ¿Ok? Muevan sus brazos, estiren, de paso nos estiramos un ratito. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se sintieron? A ver, si alguien hizo el ejercicio. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál fue la sensación que tuvieron al estirar los brazos? A ver.
Michael Martin, sí, design thinking, claro, muy bien. María, relax, ¿no? Muy bien, María, gracias, ¿no? De hecho, uno se siente más relajado, ¿no? Excelente. Muy bien, relajamiento, exacto, mejor, bien, muy bien, relajado, muy bien. Eso es la divergencia. La divergencia es este pensamiento inicial donde de forma relajada voy a poder botar ideas. Muy bien, botemos todas las ideas que se me ocurra. Como mover los brazos, como estirarse, como darse esa pausa, ¿no? Empecemos a botar ideas. Eso es la divergencia, ¿ok? Toda idea es válida, ¿sí? Nadie puede cuestionar en ese momento una idea, decir, hoy oh, no, fulanito, esa es una roca, no. No, vamos, toda idea sale. Y por ahí siempre pensando en el por qué no hacemos esto, por qué no hacemos el otro, etcétera. ¿Ok? Y lanzamos idea. Para luego pasar a esta segunda etapa, que es la etapa realista. Recuerden que estamos en la etapa soñador, esta etapa donde recién estamos, ok, pensando, pensando, ok, y estamos relajados y relajados, pensamos y botamos ideas. Para luego pasar a esta segunda etapa, que es la etapa realista, donde ya tengo que empezar a aterrizar un poquito más. ¿Cómo puedo hacerlo? Una vez que cuestioné, una vez que boté ideas, ¿no? Estas ideas voy a empezar a agruparlas. A ver, y esto, mundos remotos es otra técnica, que por ahí en algún momento la podemos ver. Pero esto es la convergencia. A ver, ¿qué es la convergencia? Usted me va a decir lo contrario a la divergencia. Claro que sí, pero a ver, un poco para que ustedes sientan vivan la experiencia de la convergencia. A ver, ¿quién de ustedes puede hacer lo siguiente? Puede alzar los brazos, obviamente hay que ponerse de pie, pues, y voy a ponerme de pie, para que vean, ¿eh? ¿Quién puede alzar los brazos y a ver, coger con sus manos la punta de sus dedos? Coger la punta de sus pies. Miren, ah, voy a tratar de hacer el ejercicio. A ver, ¿quién puede hacerlo? Y me cuentan, ¿ah? A ver. A ver, María, si lo pudiste hacer, María, Joner, Hans, ¿pudieron? ¿Cómo se sintieron? Si la anterior, la divergencia, se sintieron relajados, ¿no? ¿Alguien hizo el ejercicio? ¿Cómo se sintió? A ver. Ahí me van a decir, si, quien hace ejercicios por ahí de repente es una acción sencilla, ¿no? Jorge, César, perdón, súper suelto. Ok, César, qué bueno que no tuviste el problema. Muy bien, Hans. Claro, yo decía, ¿no? Quien hace ejercicios por ahí es una actividad normal, ¿no? Cuesta, Karina, me falta aceite porque no llegué. No, Marilú, no pude lograrlo. María sencilla, qué bueno, María, estás en forma, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien quienes pudieron hacerlo, ¿ah? Sí puedo lograrlo, Daniela. Luis, muy bien, con un poco más de esfuerzo. Tú has dicho, Ignacio, no llega. La barriga no me deja, muy bien. Gracias, ¿ah? Qué bueno que han podido hacer el ejercicio. Tenemos más de 90 conectados. Imagínense, estamos en un campo grandoso y todo el mundo tratando de sostener o agarrar sus dedos del pie. Buen equilibrio, ¿ok? Muy bien. Esta práctica, que puede ser graciosa, ¿no? Y por ahí todo el mundo se ha dado cuenta, uy, que llegué con la justa, no llegó, me esfuerza. Luis, pero mira, tú has dicho algo muy interesante, con un poco de esfuerzo. La convergencia, muy bien, Carmen, la convergencia es la divergencia, pero ordenada. Es la divergencia, pero que con un poquito más de pensamiento, va a empezar a dar soluciones más aterrizadas. Eso es la convergencia, ¿no? La convergencia es el esfuerzo mayor, ¿no? Es la estirada esa, Giancarlo, que dice, llegué, pero me tuve que estirar más, pero llegué. Eso es la convergencia, ¿no? O sea, la convergencia es esta idea, ¿no? Que cuestionaba, esta idea que nació libre, que nació relajada, ¿no? Ok. Vamos a un poquito a ir ordenando y con la convergencia vamos a darle más pensamiento. A esta idea que está más o menos desarrollada, vamos a pensar más. Y obviamente que el pensar cuesta, ¿no? El pensar desarrollas, ¿no? Mucho más cosas, ¿no? Que okay, vamos a esforzarnos más y vamos a desarrollar mejor esta idea. Y así esas ideas que están en la parte de la divergencia, esta parte inicial del brainstorming, vamos a llevarla a esta etapa más realista, ¿ok?
y seleccionamos las 5, las 3 o las 2 mejores. De repente, las fusionadas, sacamos una. Y ya empezamos a pensar cómo puedo hacerlo. Porque una cosa es cuestionar y lanzar ideas súper libres, y otra cosa es ya pensar, ok, finalmente, ¿cómo puedo dar solución a esto? Con alguna de estas ideas que finalmente segmenté. ¿Ok? Así que eso, muy bien, gracias a quienes hicieron los ejercicios, era un poco, no tanto para que reflexionemos sobre mi condición física, ah, bueno, aunque si lo han hecho, genial, era más que todo para que se den cuenta de que el pensar, no, el aterrizar ideas, también requiere un ejercicio mental. Y ese ejercicio mental, pues, es la creatividad, es parte de ese proceso, ¿no? Así que para, acá podemos llegar también a otra conclusión, ¿no? Que para ser más creativos hay que empezar a desarrollar procesos mentales que nos van a ayudar a ser más creativos, ¿ok? Pero eso no queda acá. Miren, primera etapa, soñador. Segunda etapa, realista. Hay una última etapa, que es la etapa de la crítica, ¿no? Que acá puedo mezclar, mezcle un poquito de Scamper también, ¿no? O sea, muy bien, ¿cómo la puedes desarrollar? Ya sé cómo la puedo desarrollar. Ahora, ¿qué hace falta? Y empiezo a preguntar. Empieza a preguntar, preguntar y repreguntar. ¿Qué clase de dónde, cómo se va a hacer, por qué, para qué, por qué causa, por cuánto tiempo, a quién, de quién, más, para quién, cómo, de qué manera, quién, en qué medida, menos, todos, cuánto, no todos, a qué distancia, para qué, ¿no? Es importante, claro, preguntas algunas que son básicas, ¿no? ¿Y por qué y para qué, ¿no? Primero dos cosas. Ok, salieron esta idea. ¿Por qué voy a crear esto? ¿Por qué voy a inventar esto? ¿Para qué va a servir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Otra vez ya lo han hecho? ¿Qué, cuán difícil es? ¿Cuántas veces anteriormente ya se han creado? ¿No? ¿En qué medida? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que nuevamente viene esta pregunta, que es el arte de preguntar. Pregunta y repregunta. Por eso esta técnica Disney es interesante porque en estas tres etapas, ¿okay? Lleva muchos pensamientos creativos, mucho proceso creativo. Desde la primera etapa donde tú sueñas, botas ideas, a la segunda etapa seleccionas las mejores ideas, ¿no? La etapa más realista, hasta que finalmente esas mejores ideas las cuestionas y de esto, créanme, colegas, que va a salir un mejor producto, un mejor servicio, algo que proponga un modelo de producto o servicio que podría ser de exportación, ¿no? Un modelo de negocio que pueda hacer lo que justo, ¿no? Me haga crecer y haga crecer la economía y al Perú, ¿no? El Perú necesita, yo alguna vez escuché a un exministro diciendo, necesitamos que haya más emprendedores en el país porque los emprendedores son finalmente quienes van a parar la olla y es verdad, ¿sí? Es muy verdad, tiene toda la verdad porque necesitamos más gente emprendedora para que empiece siempre a crecer nuestro país. No como un elemento solamente de exportación, sino también un elemento social, cultural, ¿no? Pablo, muy bien, gracias, gracias, Pablo. Muy bien, Pablo, justo ahí, deja, perfecto, pueden hacer las preguntas y déjala acá en el chat y al final vamos a estar contestando, no te preocupes, pero gracias, sí, por favor, ahí va la, anotamos la pregunta. Muy bien, entonces, vamos a, ahí está, vamos acá. A un ejemplo para ver. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Muy bien, entonces, vamos a un ejemplo de esto de Disney, ¿no? Imagínense que la problemática, ay, a mí me han dejado doliendo las rodillas por el ejercicio. Se ve que no hago mucho ejercicio, pero bueno, voy a empezar a montar bicicleta. Ok, la problemática es, imagínense, una problemática tan común, tan social, tan cultural en general, que es la falta de lectura en niños, ¿no? Una problemática social y que se ve
a todo nivel regional en general, ¿no? Que involucra colegios, docentes, estado, etcétera. La falta de lectura en niños. A ver, vamos a esta primera etapa no soñadora, donde se hacen la lluvia de ideas, ¿no? Antes de pasar esto, imagínense que la lluvia de ideas haya salido. Ok, ¿cómo mejoramos la falta de lectura en los niños? ¿No? Tenemos a nuestro equipo. Ok, ¿y por qué no, en vez de leer libros, leen de repente, no sé, solamente hojitas de 3 hojas? Ok, ya, ¿y por qué no, en vez del método Coquito, aprendemos este método? ¿Y por qué, si no les gusta leer, ¿por qué en vez de un libro no usamos, no sé, una tableta electrónica, ¿no? Etcétera, etcétera. Empiezan a salir ideas, 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 ideas. Ok, esa es la divergencia. Vamos al paso 2, que es la convergencia. Acuérdense que es el pensamiento de repente más realista. Ok, y de esas ideas, finalmente queda esta idea de acá. Muy bien, una app que va a contar historias, o sea, va a ser auditiva, ¿ok? Historias parciales, ojo, a los niños para que luego busquen la continuación comprando el libro. Imagínense, ¿no? Imagínense que yo tengo una niña que le encantan los libros, leer lecturas, ¿ok? Y te dice, y estamos viendo, ¿no? Utilizando estos medios digitales, puede ser la televisión, puede ser cualquier tema digital. ¿Ok? Y dice, ok, Caperucita Roja, entonces llegó, y te está narrando el cuento, ¿no? Y llegó donde su abuelita y punto, 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 ¿no? Para saber la continuación del libro, de la historia, compra el libro tal y aprenderás eso. De repente, ojo, que estas son hipótesis, ¿no? Es un ejemplo. Podría motivar, ¿no? Al niño, ¿ok? Oye, papá, papá, mi hija me dirá, vamos a comprar el libro, quiero saber qué pasa, si el lobo ya, ¿qué va a hacer con la abuelita? Ya llegó a la casa la abuelita, ¿no? Ok, muy bien, acá tengo mi propuesta, ¿no? Mi propuesta realista, porque, ok, es una aplicación que va a tener esto. Vamos a la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? Que es el arte de preguntar. Hay que, ojo, y claro, antes de preguntar, vamos a definir algunas cosas, porque acuérdense que la etapa realista va a ser una aplicación en Android, se va a usar gamificación, tiene que ser una aplicación que tenga audio y que sea interactiva. Ahora sí, vamos al arte de preguntar. Primero, la pregunta clave, ¿funcionará? Número uno. Después, ¿se podrá jugar? ¿Se escuchará bien el audio? ¿Va a ser una híbrida? Va a ser nativa, ¿no? Quienes conocen un poco conceptos, pues, de estos temas, saben un poco, app nativa, va a ser en iOS, va a ser solo en Android, ¿no? ¿Cómo el niño va a saber dónde encontrar la continuación del libro? Interesante, ¿no? Obvio. Si va a ser que compren el libro, ¿cómo va a ser el libro? ¿No? Alianza con alguna librería es clave, ¿no? Porque, de hecho, o sea, ¿cómo yo hago mi aplicación? Pero necesito a alguien que genere los libros para que justo empiecen, ¿no? Donde se quedó. Necesito una alianza, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Se fue la señal, me indican. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me confirman que me escuchan? ¿Me están oyendo? ¿Todo bien? ¿Sí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, sí. Ya, ok, gracias, gracias. Está bien. Ahí, cuidado, Karina, de repente es la señal por ahí por donde estás, pero ojo, gracias igual por el aviso. Cualquier cosa ahí me avisan si todo bien. Gracias, gracias, gracias por estar atento. Qué bueno que están atentos entonces. Ok, sigamos con esto. Entonces, alguna librería, ¿no? Dice, ¿cómo se medirá cuántos niños finalmente terminan la historia? Claro, ¿cómo mido? ¿Cómo testeo para ver si esto está funcionando? Si mi aplicación genera una propuesta de valor, ¿no? ¿Qué opinan los padres? Lo más importante, ¿no? Porque los niños no van a comprar el libro, van a ser finalmente los padres, y los padres tienen que autorizar. Muy bien, gracias, Jacqueline. Va a autorizar si, oye, esto finalmente, ¿ok? Hace match, vale la pena comprar, ¿no? ¿Se va a hacer algún focus? ¿Cuánto va a pesar esta app? ¿No? Porque de repente tenemos celular, pero no sé cuánto
espacio me va a ocupar, etcétera. Entonces, se dan cuenta que es preguntar, preguntar y repreguntar. De eso se trata finalmente. ¿Ok? Entonces, esto fue un ejemplo del pensamiento Disney, la técnica Disney, ¿sí? Nuevamente, les vuelvo, insisto, pongan esta técnica en la práctica, hagan estos ejercicios, ¿no? Pasen la voz, ¿no? Júntense con su equipo, ¿sí? Muy bien. Ya para ir cerrando un poquito, ¿no? Alguien alguna vez dijo, ¿no? Joseph Schumpeter, ¿no? Dijo, él mencionó, fue un filósofo que él dijo este término de la innovación y la destrucción creativa. Él dijo que la creatividad es la capacidad transformadora del empresario que lo va a motivar a emprender, que lo hace un individuo capaz de sistematizar ideas e implementarlas, ¿no? Que inventó el iPhone o el iPad, ¿no? O el iPod en algún momento, ¿no? Tuvo que ver procesos que se fueron destruyendo, ¿no? El cassette, el Discman, hasta finalmente este aparatito chiquitito, ¿no? Pero se tuvo que destruir estos inventos creativos, que fueron creativos en su momento, para generar otros. Así que ustedes, como emprendedores, si quieren emprender en todo caso, tienen que ser capaces de reorganizar, de sistematizar las ideas con todas estas técnicas para luego empezar a implementar. Y de eso van a tener, les aseguro, mejores productos y servicios, ¿ok? Teodoro Levitt, otro pensador, dijo alguna vez, la creatividad consiste en pensar cosas nuevas. Ojo, y tiene razón, ¿no? Con todo esto estamos viendo, y la creatividad puedes crear cosas nuevas, pero la innovación consiste en hacerlas. Así que ese sería el segundo gran paso que ustedes deberían dar, ¿no? Pero lo primero. Lo primero es la creatividad, pensar, formular, reorganizar, observar, cuestionar, y sobre eso tener buenas ideas para luego empezar a trabajar otros procesos que son parte de una metodología innovadora, son parte de la gestión de la innovación, ¿ok? Para luego empezar a hacerla, que ya ese es un pie y ese es un punto aparte para otra charla, que estoy seguro que nuestros amigos de Prom Perú van a seguir gestionando en estos miércoles del exportador, estos miércoles que son para ustedes, que ya son los otros pasos, ¿no? ¿Cómo llegar a productos innovadores finalmente? ¿Qué pasos debo hacer? ¿Qué forma de trabajo debo adquirir? ¿Qué metodología debo trabajar? Para eso empezar, ¿ok? A crecer, a seguir creciendo, mejor dicho. Muy bien, como les decía, yo tengo un negocio. Me pueden seguir como Mercado 703 en Facebook, Instagram, sí, en TikTok también ahí. Trabajo productos personalizados. Me pueden buscar en LinkedIn, sí, como Martín Vargas 7, sí, o escriben mi nombre completo, Ricardo Martín Vargas Torres, también me pueden encontrar ahí. Yo trabajo, sí, hago talleres de creatividad, así que ahí por mis redes sociales, por cualquiera de las redes, por LinkedIn, sobre todo estoy siempre haciendo o dando novedades de los próximos talleres. Si quieren saber más técnicas creativas, porque hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más que ahí que por tiempo va a quedar pendiente para otra oportunidad. ¿Ok? Así que muchas gracias por eso y eso sería todo. Muchas gracias por la buena apertura, la buena participación y por estar pendientes de la expo. Gracias. Bien, muchas gracias a ti, Ricardo, por toda la información que nos has compartido. De hecho, hemos constatado que el público ha estado bastante activo en toda tu presentación, con todos los ejercicios, ¿no? Y todas las dinámicas que has propuesto, ¿no? El método Scamper y demás. Ahora vamos a pasar, ahora sí, al tema de las preguntas y respuestas. Sí, creo que por ahí teníamos ya dos consultitas marcadas. Y recuerden que este espacio es para que puedan hacer las consultas a nuestro expositor, en este caso Ricardo, con el tema de hoy. Vamos a proceder con la lectura de estas consultas. Muy bien. Tenemos la pregunta de Pablo, quien nos pregunta cuáles serían los primeros pasos para que una empresa pueda innovar en sus procesos o productos.
Muy bien, Pablo, sí, justamente lo que estás comentando anteriormente. Mira, yo pienso que ya sea una empresa nueva o una empresa ya creada, yo creo que es básico, sí, es básico que primero, okay, como estamos hablando, ¿no? Cuestionen, ok, ¿qué estamos haciendo? No, estamos vendiendo, ok, sí, de repente va bien en las ventas y todo, pero ¿cómo hacemos algo distinto, no? ¿Cómo empezamos a trascender en estos temas, no? En lo que estamos desarrollando. Así que yo creo que el primer paso es justamente tener estas sesiones de creatividad para empezar a mejorar nuestros productos, servicios que estamos haciendo y sobre eso a ver qué nuevas ideas salen, ¿no? Yo creo que es importante que las empresas, ¿sí? Las empresas que quieran empezar a innovar sean conscientes de que nada es eterno, ¿sí? Nada es eterno, sino que lo diga Kodak, ¿no? Kodak es un ejemplo de una empresa que tenía 100 años y que por creer que tenía 100 años iban a estar siempre arriba de todo. Pero llegó la tecnología, la cámara digital y Kodak estuvo a punto de quebrar y que ahora sobrevive así con la justa, ¿sí? Así que sí, estemos en nuestro camino seguro, pero en algún momento empecemos a salir acá de la caja y empecemos a pensar diferentes cosas, ¿no? Yo creo que las empresas que recién están empezando, es importante que cuestionen lo que hacen y vean cuál puede ser un producto diferencial. Ok, yo hago tazas, sí, muy bien, pero busquemos qué tipo de tazas podemos vender, qué está saliendo en el mercado, veamos tendencia, investiguemos y sobre eso empezamos a generar nuevas cosas que creo que van a ser muy importantes para el Perú en general, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, Pablo. Bien, ahí Pablo tenías los comentarios de nuestro expositor. Vamos a leer la pregunta de María Angélica Mesa, quien hace una pregunta de precios objetivos, donde te consulta, ¿qué empresas crees que deben liderar la innovación en una organización? ¿Qué tipo de empresas te refieres o ejemplos de empresas? No, yo creo que, bueno. Vemos siempre empresas top, ¿no? Vemos, o sea, si en el mundo hablamos de empresas top, pues empresas innovadoras, pues vamos a tener Apple, Coca-Cola, ¿no? O sea, empresas que ya por años se han ido gestionando y mejorando sus productos, ¿ah? Pero yo creo, y un buen ejercicio que ustedes pueden hacer es buscar referentes nacionales. Tenemos buenos expositores y buenas industrias nacionales, ¿no? Conozco a Ecoviltec, ¿no? Que es una startup, ¿no? Creamos en las startups, ¿no? Ecoviltec, Yaya Guagua Laptop, o sea, empresas peruanas que han pensado sobre, han visto, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la problemática? Y sobre eso, empezar, ok, a empezar a probar, experimentar y sacar nuevos productos. Así que yo creo que estas empresas, las nuevas startups, ¿no? Son las empresas que poquito a poquito van a estar liderando el mercado, ¿va? Y que van a estar compitiendo ahí de la mano, ¿no? Grandes emprendedores, ¿no? Como Bavaria, ¿no? La cervecería Bavaria, el creador de Bavaria no sabía nada de cerveza y empezó a investigar, a observar, empezó a viajar, ver cómo podía crear una cerveza diferente. Y ahora vemos que Bavaria después dejó de ser una startup, ¿no? Es toda una industria consolidada. Muy bien. Eso sería, creo. Hay que buscar referentes y ver cómo estos referentes se están posicionando y están haciendo mercado, están siendo tendencias y están empezando a liderar los procesos de innovación acá en el Perú. Bien, gracias Ricardo. Vamos a leer la pregunta de José Cotos, quien consulta si puedes recomendar alguna página web donde puede encontrar consejos creativos. Muy bien, José, primero te diría que busques mi canal de YouTube. Mentira, es cierto, tengo un canal de YouTube, me puedes buscar como Autor Design, Autor Design en YouTube. Yo subo videos de técnicas creativas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos actualmente.
metodologistas, por decirlo de una forma, que han escrito libros interesantes, ¿no? Si tú me escribes, José, a mi correo, justo estoy colocando, ahí están mostrando mi correo de ADEX Perú, yo fui docente en ADEX, rvargast@adexperu, pueden escribirme y les puedo mandar bibliografía, ¿sí? Escríbanme y tengo mucha bibliografía que les puede servir, ¿sí? Hay un libro que se llama Cómo innovar para Dummies, ¿sí? Y es gracioso el título, pero es muy cierto, porque a veces, y no está mal, no sabemos nada, quiero empezar por algo, ok, veamos qué dicen y leamos qué dicen los especialistas, ¿no? Que nos va a dar así en sencillo cómo poder ahí hacer, pues, empezar desde cero. ¿Ok? Eso quería. Yo estudié en ADEX, pero Antoine, ¿fuiste mi alumna? Ah, claro. Muy bien. Bien, listo. Vamos con otra consulta de Michael Quispe, quien consulta dónde puede conseguir mayor información sobre capacitaciones en startup. Muy bien, buena pregunta. De hecho, yo actualmente soy... José, ¿no? adexperu.org. Creo que ahorita justo por el tema de la configuración de mi cámara, ¿sí? Ahorita les digo bien cómo es el correo, ¿ya? Ahorita se los paso por aquí, por el chat. Muy bien, en el tema de startup, yo soy mentor, ¿sí? En algunas incubadoras, ¿sí? Y creo que el primer camino para empezar a ver si puedo postular a un fondo, el Ministerio de Producción tiene muchos fondos del Startup Perú, por ejemplo, y más, hay mucho más fondos, creo, buscar a una de este tipo de incubadoras, ¿no? Existe Scale, que se escribe Scale, yo soy mentor en 101 Amazonas, soy mentor en, pueden buscar a CEP, ¿no? La Asociación de Exportadores del Perú, ACEP, también tiene muchos planes para pequeños y grandes exportadores que quieren iniciar, sobre todo, y quieren ver cómo puedo. Yo estuve la vez pasada en la noche de mentorías, que justamente fue hace 2 semanas, y que son los costos de la mentoría son mínimos, son muy chiquitos. Ahí busquen en LinkedIn la página de ACEP, para que se enteren más de estos temas. Es interesante cómo más incubadoras se están juntando. Como les decía, necesitamos más emprendedores. Muy bien, voy a escribir acá por el chat. Mi canal de YouTube lo pueden buscar como Autor Design. Lo voy a escribir acá por el chat. YouTube. Muy bien, este es mi canal de YouTube. Ahí lo pongo. Me pueden buscar como autordesign.com. Y sí, mi correo de ADEX es rvargast@adexperu.edu.pe. Igual acá lo voy a confirmar. Lo voy a escribir acá por el chat. ¿Sí? Muy bien. No sé si existe alguna pregunta más. En este caso, Ricardo, ya han sido todas las consultas contestadas de tu parte. Yo agradezco mucho tu participación y tu buena disposición, una vez más, para poder trabajar con nosotros. Gracias. De parte de nuestro público también, agradecerles a todos la puntualidad, el haber estado muy atentos y haber estado comentando también, ¿no?, a todo lo que nos ha comentado Ricardo a lo largo de su exposición. Recordarles también que la presentación de hoy luego va a ser colgada a nuestras páginas oficiales, que es exportemos.pe, así como a nuestro repositorio institucional, que es el repositorio de PromPerú, y a través del correo electrónico le vamos a hacer llegar la información. Catherine por ahí nos preguntaba si es que se estaba grabando la clase. En efecto, todos los seminarios se graban para en una posterior ocasión poderlas colgarlas en el canal oficial de YouTube de PromPerú. ¿De acuerdo? Con esto ya daríamos por finalizado este primer webinar de hoy, miércoles 8 de mayo. Y recordamos que a sus correos electrónicos ya también les hemos hecho llegar las sesiones número 2 y número 3 para su ingreso respectivo a
las 11 tenemos la segunda sesión. Y en este caso, que todos tengan pues un muy buen día. Gracias, Ricardo, una vez más. No sé si tengas algún mensaje final para la audiencia. No, gracias nuevamente. Y solamente quedarme con justo lo que Hans preguntaste por ahí, que cómo saber si algo funcionará. En realidad, no crean, no existen los gurús, ¿sí? No existen o son charlatanes que te digo, yo te aseguro, yo tengo la fórmula para que hagas crecer. No, nadie te puede asegurar, nadie tiene una bolita mágica ni puede ser vidente de esto, ¿sí? Yo creo que la única forma de empezar a ver si esto funciona es probando, testeando y saliendo de la caja. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por la atención y por los buenos deseos. Saludos a todos. Muy buenos días. Gracias.